En mesa de trabajo adelantada en la capital del país, el gobierno nacional, a través de la propia ministra de las TIC, Mabel Torres, entregó buenas noticias para los apasionados de la ciencia, la tecnología e innovación en Barranca Bermeja. Se trata de la conformación del primer consejo distrital que en este aspecto tendrá el país. El puerto petrolero será pionero en Colombia. La ciencia, la tecnología y la innovación definitivamente impactan los territorios, así que hoy nos comprometimos a crear la Secretaría Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación en Barranca Bermeja, y además nos comprometimos a que el fondo de Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad va a llegar a Barranca Bermeja. El alcalde distrital Alfonso El Hash y la secretaria de las TIC, Patricia Fierro, participaron del encuentro en el que se socializó la iniciativa digital. Muchos programas, además con nuestros centros de emprendimiento BID, que la ministra se lo hemos expuesto el día de hoy, y todo lo que queremos hacer por las comunidades que más necesitan de la región del Magdalena Medio. Porque definitivamente este es el gran habilitador para que nuestra región pueda ser más productiva y pueda llegar más lejos. Torres agregó que se destinarán recursos económicos del orden nacional y el apoyo de talento humano para materializar, fortalecer y enriquecer este programa.